So, abro los ojitos. Arrugo, para arriba, sí. Vamos a ver. Teníamos rato sin vlog, el día de hoy se vienen conmigo porque me voy a planchar la cara. O sea, Botox y lo que el doctor me diga, ¿ok? Estoy cerrando mi puerta, está lloviendo. Seguimos con el coronavirus. Entonces, bueno, mascarilla y el desinfectante, ¿cómo es? Antibacterial en la mano. Y ustedes vendrán conmigo a toda esta experiencia. Es primera vez que estoy viniendo donde este doctor. Me lo recomendó mi amigo Harry porque mi doctor, ay, esto es un tema, mi doctor de siempre está muy full y ya, o sea, ya, esto es grave. Nada, Harry me está viniendo a buscar porque me va a apoyar para yo grabar con ustedes. Este va a ser, creo que, el primer video en toda mi vida en que en ningún momento verán mi cara sin maquillaje y pues con maquillaje, o sea, porque ya yo me he mostrado sin nada. Pero bueno, esta es primera vez sin nada todo el día. Ay, sorry. Siempre demasiada pena cuando la gente te ve haciendo esto. No importa. Miren lo que ponen en mi edificio para que si llueve no entre el agua porque se inunda. Uy, se empañaron, muchachos. Bienvenidos a Miami. Ay, aquí está el príncipe. Hello. Ahí se pone su mask. Porque antes yo no estaba de que estaba. ¿Qué pensabas? ¿Que no ibas a salir en el video? Ni siquiera sabía que ibas a traer la cámara. Un día muy hermoso, típico de Miami. Harry, háblame un poquito del doctor. Doctor Z, a mí me encanta. Yo lo probé hace un tiempo y lo recomendé con los ojos cerrados porque yo me he inyectado 3 veces en mi vida. Soy sumamente miedoso a las inyecciones. Soy súper meticuloso y por el trabajo que yo tuve, que toda la gente sabe que yo tuve, pues sé bastante bien cómo hay que poner, qué es lo que hay que poner y si la persona tiene buena mano. Bueno, él es el que me está llevando porque yo estaba buscando otra alternativa para cuando mi doctor no pudiera. No. Esta era la alternativa. Esta yo te dije que si te vas a apoyar, tiene que ser aquí. Con Dr. Z. La cosa es que uno le tiene mucho miedo, yo en particular, porque mi cara, el cuerpo bolsita de hielo, ya no hay nada que hacer, nos rendimos, pero la cara es lo que todavía medio funciona. Entonces, bueno, por eso aunque ahora no se ve por la mascarilla, pero abajo funciona. No sé si me va a doler, no sé si me va a gustar, no sé si nada de eso, pero estoy segura que sí, porque viene buena recomendación. Y obviamente lo que les recomiendo también a todos ustedes es, antes de ir a cualquier sitio de estos, hagan research. Vean su trabajo en las redes. El Dr. Z tiene una cuenta en Instagram donde él comparte sus antes y después. Y están bien los después. Porque a veces no están muy bien los después. Entonces es importante. Aunque él obviamente comparte cosas más de cirugía. Porque también es importante que no vayan a un sótano donde se pueden pasar cositas. Pero bueno. Estamos llegando, estamos llegando. ¡Qué bonito grabar de esta manera! Fíjate. Bueno, y aquí estamos, está muy hermoso el día, muy chévere. Ahí escuchan los truenos, ahí se me mojaron ya los zapatos. No, quedamos 10 minutos tarde, porque la vida es así, porque uno es así. Está pegando las letrinas, pero todo bien, no importa. Ahí va. No, que esto gotea, sí, ya ganamos eso. ¡Hello! ¡Ah, no, pero por qué a mí! ¡Claro que sí! Porque eres una fiel muestra. Vamos, ¿sí? Tengo emoción. Que me van a planchar porque parezco un cartógrafo. Te toca el salón cactus. Me siento ya, de verdad. Llega el don. ¿Cómo está, don? Bien, bien. Me encantaría la mano, un besito, un abrazo. Mucha cirugía, todos se quieren hacer cirugía hoy. Hoy, ayer, mañana. Bueno, si estás encerrado en la casa y nadie te está viendo, ¿qué es lo que está pasando? Por eso está pasando esto. ¿Y qué es lo que más se opera la gente? ¿Qué es lo que más? De todo. Tengo pacientes que se hacen levantamiento de cara, de cuello, rinoplastia, levantamiento de párpados, seno, abdomen. ¿Y si uno viene y hace un combo? Puedes hacer combos también. Depende. Bueno, aprovecha la misma anestesia, ¿no? Sí, tengo entendido que usted sí, pero Roma no se hizo en un día. No. Tampoco. No vamos con eso. ¿Cuál es la edad promedio que viene más la gente aquí, doc? Tengo todas las edades. Desde 21 años, 19,
buscando seno, buscando aumento de seno. Esa es la de la Lola. Y hasta los 65 buscando levantamientos de cara, cuello, párpado, todo. Vamos de una vez anotándonos para eso. Vamos a hacer los milestones de cuáles son nuestras operaciones aquí con el doctor. Y yo puedo llegar y decirle que me quiero ver más como J-Lo. Y menos como Madonna, porque se la pasan diciendo que menos como Madonna. Y Madonna, ¿verdad? Se está haciendo unas cosas muy raras en la cara. ¿Cómo uno sabe dónde parar? ¿Qué se tiene que buscar? ¿Una abuela? ¿Una abuela de esas malas que te dice, mira ya? O un cirujano que te diga la verdad. ¿Sí? Eso es lo que necesitas. Necesitas a alguien sincero que te diga, mira, ya tienes que esperar 6 meses, espera un año antes de inyectarte otra vez. Dependiendo de lo que te estés haciendo y con cuánta frecuencia. Y depende exactamente del tratamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos usar plasma y hacer microneedling, lo que le dicen el vampire facial, que se puso bien, bien popular. Y lo puedes hacer múltiples veces sin ningún problema. Y al contrario, ese procedimiento te ayuda mucho con la piel, ¿no? Yo quiero eso. No me El Botox es otro ejemplo, ¿sabes? Si lo estás haciendo menos de que cada 3 meses, estás, de verdad, exagerando el uso del Botox. El Botox no se hizo para esa frecuencia de inyección, más o menos cada 6 meses. ¿Y alguien que mueve la cara tanto como yo? Eso yo lo pierdo en 2 semanas, sí, pierdo lo que me inyecten. Ya en un mes se te fue. En verdad sí, yo lo estoy diciendo en broma, pero en verdad, bueno, uno lo siente así. Eso también influye, ¿no? Si uno usa mucho, hablo y entonces hago así al doctor a propósito. Me mandó quitarme la máscara para ver todo lo que tengo. Entonces me está diciendo ya, la frente, sí, la frente. Parezco una cebra. Sí, sí. Paticas de gallo. Estamos hablando de la frente, las paticas de gallo, exactamente. Y los 11 que están ahí están. Te las tengo todas, te bebé. Te las tienes ahí ready to go, como decimos. Entonces me está diciendo que para esto Botox was good. Estaba bien el Botox. Estaba bien el Botox. El Botox funciona mucho para esa zona. Lo que le estaba explicando es que el efecto a veces tiene unos días, ¿sabes? Una semana, a veces un poquito más para tener el resultado final del Botox. Y a veces nada queda exactamente perfecto, pero se puede hacer un retoque para mejorar. Acuérdate que estamos trabajando con los músculos, a veces se activa un poco más un músculo que el otro, pero el Botox está hecho para eso, para tratar de relajar un poco esa fuerza muscular que causa estas líneas. Estábamos hablando de los labios también. Ella tiene unos labios fantásticos, ¿verdad? Labios bien, bien, bien lindos. En mi opinión, evaluándola ahí en este momento, no veo la razón por qué inyectarle los labios. Pero si ella quiere un poquito más de volumen, se puede retocar un poco si hace tiempo que no se ha inyectado. Lo otro es, obviamente, están los pómulos. Están las líneas nasolabiales que están aquí también. Ahí sí me han pinchado dentro. ¿Cómo es el saquito? No sé qué cosa. Exacto. That thing. Ahí me han puesto cositas. Right between the nasolabial fold, sí. Donde están el fold y la... Sí, y esta arruga, mi familia, somos todos unos puppets. O sea, right. Mi familia, esto existe. El error es, de muchos otros cirujanos y muchas personas que inyectan, es que creen que si inyectas la línea directamente, que vas a tener mejoramiento. Pero en realidad eso no es como funciona. Funciona porque la parte del pómulo, con la edad, todo cae y causa esta línea. Aquí hay un ligamento muy fuerte, se fija ahí y cuando cae la cara, pues... Bueno, a mí él me ha inyectado también aquí una vez en la mandíbula, me ha inyectado un poquito acá también en los pómulos, me ha hecho como todas las cositas que tú me estás mencionando, me ha hecho el Kybell aquí, pero no funcionó mucho. Yeah. Una sesión. La dermatóloga fue que me la hizo y no. Siento que está peor porque entonces ahorita siento que lo hago más yo a propósito. Yo soy una mala paciente, esa es la verdad. Para la papada tenemos muy buenas opciones, pero eso es usando una tecnología que se llama J-Plasma. Pero eso es algo con sedación, un poquito de anestesia local. Pero eso es más cirugía, pues es más... Bueno, pero eso es anestesia local, eso no es una cirugía. Cirugía es otra cosa. Me dijo cánula acá, se murió. Sí, bueno. So, anyways, en resumen... Hazme nueva. Vamos a empezar con el Botox, yo creo. Siempre empezamos de arriba y trabajamos hacia abajo de una forma metódica y entonces, nada, poco a poco vamos mejorando. ¡Botox! Soy muy cobarde. No, me caí. Toda, ponme toda, todo el cuerpo entero. Para que no sientas nada. Eso es como cuando uno se depila que empiezas a sudar. ¡Ay, la y sudas nada más por el miedito, más nada. A mí me gusta mi nariz. Lo que no me gusta es la punta, esto nada más. Y ahorita veo que... Por lo menos la que ganaste. Ay, tengo miedo. Estás en buenas manos. Esto es algo clásico, relax. Son 111, no son 11, los míos.
Alright, so estas inyecciones nos van a ayudar con esa parte, ¿ok? Eso es clásico de esa zona. Ok, también, exacto, estamos manejando estos músculos que se llaman los corrugators para mejorar y relajar un poco. ¿Me subes la ceja o no? Tú no haces eso, no te gusta. Que yo me veo muy mala, quizás si me subes mucho la ceja, pero... Right, esa es mi preocupación contigo, que si te subo mucho la ceja, puedes tener este efecto lateral así. So, tampoco queremos, ¿sabes? Tratar mucho. Tú tienes las cejas bastante rectas. No las veo como que muy peaked o puntiagudas. Pero sí podemos tratar de que se te suba un poquito al lateral. Yo, para mí, te vendría bastante bien, en mi opinión. Vale. Yeah, perfect. That's good. Con esas tres inyecciones a cada lado, manejamos esa situación. Y aquí en el medio se llaman los bunny lines, y aquí los bunny como una bunny es el conejito, los conejos, el conejito, bad bunny. Con esas inyecciones ya estamos bastante bien con lo que es el botox. Esto que queremos enseñar, esto, mira, esto es una maquinita de vibración, ¿okay? Lo que hace es que confunde el cerebro. So, cuando te pongo la vibración, el cerebro está, es dolor, es vibración, ¿qué es lo que está pasando? So, debes de sentir menos la aguja. Y ya también te pusimos la crema que te adormece un poco. So, okay. Jasmine es mi enfermera, nos va a ayudar. Yo después te doy mi opinión sobre esa parásito. ¡Qué mentira! No, es buenísimo. Esos pinchas, ahora estoy escuchando. No se rompe la... Creo que estás como rotando la jeringa y eso uno lo siente y sí te da como más miedito. Es que mi familia sí se va poniendo muy Sharpay, en verdad. Lo veo a mi abuelo, lo veo a mi mamá. Y vete a ver cómo te ves los pómulos. Soy joven, pero ahora, ¿qué tengo que ver? Para mí, bueno, chequea la simetría. Me voy con mi árnica porque el doc me dijo que aquí yo tengo un vasito bastante pronunciado y que probablemente se me ponga rojito, moradito, ¿qué se pone? Aquí está, la muestro. Vamos a mostrar un unboxing para todos ustedes. La árnica para tomarse. Amo la árnica, yo toda la vida soy muy torpe, entonces la conozco. Y este es el ungüento. Aquí me imagino que salen las instrucciones, es como todo. Ok, muchísimas gracias, en verdad. Bueno, me mandaron a poner mi hielito todo el día, acá en esta misma parte, que en 3 semanas esté revisando cómo progresa, si veo algo rojo, qué sé yo, porque puede ser que uno desarrolle reacciones más adelante. Ya yo igual me he inyectado estas cosas y no me ha ido nada mal. Lo de la vibración es mentira, ok, no caigan en eso. A ver, me distraje, no me distraje. Pero bueno, puede ser que yo soy la choreta y no ustedes, qué otra cosa. Sí te duele, pero duele un pinchacito, pero no es un pellizquito, no es que es una cosa así fin de mundo. Entonces haces como, y ya está, eso es todo, vas a sobrevivir. ¿Esto en cuánto tiempo yo tendría que revisar otra vez, Yale? Venir, devolver para acá. Sí. Bueno, llámame en 3 meses y que él te vea así. Normalmente son 5. Sí. Yo soy 3. Pero bueno, está muy chévere y y sentí que fue bastante sutil. Pero bueno, mil gracias por haberme acompañado. Yo les voy a dejar toda la información del doctor allá abajo por si están acá en Miami. Él también es cirujano plástico y tiene unos casos espectaculares en sus redes sociales. Que vayan y véanlo, así curucutean. Porque tienen que revisar y tienen que ir a sitios serios. No se estén pinchando la cara con cualquier mequetrefe en la vida. Búsquense a alguien que los cuida, que los quiera, que tenga un título universitario, sería importante también. Una cosita, un detallito. Un beso grande, no se olviden de darle like, de compartir este video y mandárselo a todas las personas que ustedes crean que les haga falta. Me quedé sin aire. Los quiero.